Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a mostrar otra de las estrategias en la que vengo trabajando aquí en la plataforma de Binance y pues que me pareció interesante compartir con ustedes porque, bueno, porque a mí me gusta compartir Binance. Sí, ok, entonces para empezar pues quisiera decirles que si de pronto ustedes tienen a bien y no se han suscrito a Binance, pues entonces abajo está mi link de referido con el cual ustedes van a apoyar a mi canal y bueno, pues ya, eso es todo lo que les pido yo a ustedes. Si quieren, se apuntan con ese link y me dan un like y comparten el video si les gusta. Entonces, yo estaré más que agradecido. Entonces, a partir del video anterior, lo que hice yo fue comprar dos opciones, ¿no? Una call y una put para hacer una especie de arbitraje, un hedging. Un hedging ahí más o menos, ¿no es cierto? En el cual voy a tener un rango de pérdida y el resto del tiempo voy a tener ganancia. Ahora lo que vamos a intentar hacer es por medio de opciones de call y put, comprándolas y vendiéndolas, vamos a tratar de que la posibilidad de pérdida sea nula. Entonces, vamos a empezar a hacerlo desde el punto de vista teórico. Entonces les voy a explicar más o menos así por encima rápidamente de qué trata esto. Aquí tenemos los vencimientos en la parte superior izquierda en marzo 18, marzo 25, marzo 29. Estos son vencimientos futuros y de acuerdo a eso pues van saliendo los contratos que están disponibles. Entonces hablemos de esto, de los vencimientos del 18, y vamos a construir nuestra estrategia a partir de acá. Para eso nosotros necesitamos opciones call y opciones put. Entonces el precio, vamos a mirar, vamos a buscar que tengan un strike, vamos a ver qué strikes está disponible, vamos a tratar de hacer esto lo más real posible, ok. Trabajemos con este, aunque parece que no tengo, sí que no tengo de venta, pero entonces va a tocar acá con el 38. Trabajemos con 38. Sí, con 38.000, el strike de 38.000. Aquí tenemos las call y aquí tenemos las put. Entonces, para las call tenemos un precio de, yo creo que puede conseguir por ahí en $2,000. $2,000, y esta debe ser, yo creo que la podemos conseguir también, como por un ejemplo bastante gráfico, en $2,300. La put, así como ustedes ven acá, pues más o menos está como alrededor de unos $800 para la compra, 810, pongámosle 810 para la compra, y para la venta, que es un poco más riesgoso, 840, más o menos eso es lo que vale. Y nosotros pensemos que vamos a utilizar esta cantidad de opciones, o sea 0.001, ok. El fee estándar de Binance es el 0.3% para abrir cualquier, esto es para las posiciones, para abrir cualquier posición. El de cierre no lo tengo, sí, pues igual estamos haciendo como un ejemplo rapidito, pues consideren que no estamos teniendo en cuenta ese fee, el del cuando se cierra la opción, ok. Entonces es el, para calcular el fee multiplicamos el precio por lo que vamos a comprar por la cantidad en porcentaje que nos va a cobrar Binance, y entonces el costo es simplemente tomar el precio, multiplicarlo por la cantidad y a esto sumarle el fee. Ok, como baratas, yo creo que esto es un poco más caro, esto no, esto para mí está bien extraño. O sea, esta opción yo creo que por ahí uno la consigue por ahí a 5.000 o a 6.000. observen las mías, ¿sí? Las que yo tengo acá. Yo creo que mejor trabajemos con estos valores de acá, ¿ok? Imaginemos que esto es, que estamos hablando de una call, que esta call vale como 5.600. La venta de esta call debe ser por ahí a unos 6.500, siempre son más caras. Y la put sí está como en línea con lo que tiene que ser, 810 yo creo. Y 840, pongámosle 1.000. Pues porque finalmente estás teniendo un riesgo adicional. Dejémoslo así como ese tamaño. Eso es más o menos lógico. Todas que tienen un strike de 38.000. Estábamos diciendo, tenemos un strike de 38.000. Y los multiplicadores. Entonces el multiplicador de bueno, vamos a ver mis opciones entonces. De mis opciones, entonces yo tengo esta que se vence el 18, tiene un multiplicador por 6 la call,
lo cual esperaría para la venta también. Y la put, del 18 tiene un multiplicador del 18. A ver, verifiquemos. Ah, 9, 9 y 18. Ok, entonces es 9 y 18. 18 de multiplicador. Esta cosa que está aquí, ok. Bien, entonces la cantidad vamos a empezar con 1. Ay, 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 ay. Empecemos con 1, 1, 1 y 1. Una opción de cada uno. ¿Listo? Entonces ahora vamos a simular los posibles comportamientos del mercado. Arranquemos desde 33 mil dólares para el precio del Bitcoin y le vamos a sumar de a $200 adicionales y nos vamos por acá un chingo de periodos. Sí, hasta ahí está 43 mil, está bien, yo pienso que es suficiente. Vamos a colocar esto acá. Simplemente estoy copiándolo y pegándolo. Voy a meter otro espacio aquí para que se vea más bonito. Y aquí vamos a colocarle aquí perfil. Perfil de ganancias. ¿Sí? No he hecho nada hasta el momento, ¿ok? Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es el perfil de ganancias. Primero, yo siempre hago esto. ¿Sí? Entonces, bueno. Primero coloco la forma de uno valorar una call de la forma más básica posible y luego le voy colocando la participación. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tenemos nosotros acá es que tenemos que encontrar el máximo entre negativo, ¿sí? Porque pagamos el costo de la opción call y esto le voy a dar F4, F4 para que me bloquee la fila nomás. O meterlo entre paréntesis porque yo sé que ya es entre paréntesis. Entonces, en la medida en que sea más alto el precio del mercado, F4, 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 aquí voy a bloquear la columna menos el strike y aquí voy a bloquear la fila. Si ven que solamente está un signo de plata en signo de dinero enfrente del 9, bueno, ahí está bloqueando la fila. Bien, entonces, eso es con respecto a la call que yo la compré, que estoy largo call. Y la put sería exactamente lo mismo, solamente que negativo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo máximo que yo voy a poder lograr en la call, cuando la estoy vendiendo, es simplemente quedarme con el costo, o sea, con lo que la persona me pagó. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora veamos la put. Entonces, en la put, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Entonces, aquí tenemos el máximo. Ah, bueno, sí, hagámosla. El máximo de menos lo que costó la put. Y a esto le vamos a dar F4, F4 hasta ahí, coma. O, ups, me pasé. O, entonces aquí. Vamos a decir, ahora es diferente, ¿no? Aquí es el strike, que le voy a bloquear la fila, menos el valor de cotización. Y aquí voy a bloquear esta. Bien, y para la put, voy a hacer lo contrario, voy a hacerlo menos. Bien. Entonces, bien, espérate, a ver, movamos acá. Sí, va a ser lo contrario. Bien, entonces ahora vamos a meterle las demás cosas. Entonces, las demás cosas que son, que tenemos que multiplicarle la cantidad, ¿sí? Porque después de todo compramos una o más de una, ¿verdad? Y también vamos a bloquear la fila. Y aquí vamos a multiplicar la cantidad. Vamos a multiplicar la participación a multiplicar el multiplicador, ¿cierto? Y vamos a restar, pues también, o sea, o sea, en el caso de que nosotros perdamos la opción, pues simplemente perdemos lo que pagamos. Si no, pues vamos a tener nuestra ganancia, pero de todas maneras tenemos que pagar la opción, ¿sí? La hemos de pagar. Entonces aquí tenemos el costo
que también es F4, F4 multiplicado por la cantidad. Ok, bien. Entonces ahí ya queda. Y en esta, obviamente, aquí lo que tenemos es un negativo. ¿Sí? Ok, y para la put vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces a mí me gusta hacer eso pues para que tenga un poco más de sentido, para mí al menos. No hacerlo de una, porque después puedo caer en imprecisiones. Esto multiplicado por la cantidad, F4, multiplicado por la participación, F4, multiplicado por el multiplicador, F4, menos lo que pagué por la opción, F4, por la cantidad de opciones que compré, F4. Y cierro, y vamos a ver, busco error, listo, bueno, listo. Y acá, obviamente, va a ser lo contrario, va a ser el negativo. Ok, entonces listos, sus marcas listos. Bueno, listo, vamos a colocarle esto, accounting, para que se vea mejor, currency, para que se vea mejor, así como el negativo. Bien, bien, entonces en unas mientras ganamos, ¿sí? Mientras ganamos, perdemos en la otra, ¿sí? Entonces observen que la call, solamente tiene un nivel hasta el cual va a ganar, que en este caso va a ser hasta 38.600. Eso sí, levemente, ya después todo esto se va a volver negativo hasta el final, ¿ok? Y de aquí también lo propio, ¿no? Que solamente nos vamos a quedar con un dólar, pero en la medida en que el precio sea mayor a 38.000. Aquí pues vamos a ganar si el precio es inferior a 38.000. ¿Por qué? Porque aquí estoy comprando y aquí estoy vendiendo. Bien, entonces hagamos el perfil del ganancia. Entonces, ganancia total. Entonces para la ganancia total simplemente hacemos la suma de lo que nos ganamos en cada una de las posiciones y le damos doble clic. Ok, muy bien. Entonces empecemos a, voy a mostrarles gráficamente cómo es que se ve esto. Vamos a empezar a graficar las opciones. Aquí tenemos, primero tenemos la call, que está larga. Ahora vamos a vamos a graficar la call cuando va corta. La call cuando va corta tiene infinitas cantidades de posibilidades de perder, si ven. Por eso es que yo en el video anterior desaconsejaba hacerlo por sí sola. Ahora la put cuando está larga, la put larga, put, que observen dónde está mi perfil de ganancia. Y luego vamos a colocar la put cuando está corta. Insertemos un gráfico. Cállenme un segundo si quieren. Que yo creo que esto les va a gustar bastante, al menos a mí. Yo todo ñoño, me fascinan estas cosas. ¿Qué miércoles es esto? No, esto está mal. ¿Qué pasó aquí? Ok. Ah, con gráfico al revés. Ver como una especie de línea recta. Pero esta vaina tan rara. Vamos a ver, voy a meterla, pero esto está muy extraño. Es 1.09 en todos los lados. Bueno, seguramente la escala de esto está... Está muy baja. Bueno, entonces a ver, vamos a acomodarlas juntas. Sí, debe ser 1.09 y centavitos y así, entonces no se ve bien. Muestra ese muñeco extraño. A ver cómo se nos mueven estas gráficas en la medida en que nosotros cambiemos acá la posición. Esto sí me dejó bastante molesto, pero como ustedes pueden ver acá,
Vamos a ver acá, sí. Vamos a ver si lo puedo cambiar así. Digamos, si yo tengo un 3 acá, ¿qué sucede? Sí, ya. Sí, eso es la escala. Eso es la escala que está molestando ahí. Esto en realidad es 1.09 y milésimas. Bien, por eso es que está haciendo eso. Bien. Entonces, a ver. Entonces nosotros lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Ustedes observen que aquí están todos los perfiles de las posiciones que tenemos nosotros. Lo que podemos nosotros, bajo estas condiciones, poder cambiar son las cantidades. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar 3. Aquí por lo menos vemos 2. Uno siempre intenta vender menos de lo que compra, ¿no? Vemos que aquí 4 y aquí le ponemos 2, por decir algo. Entonces observen acá que solamente voy a perder en este momento, ¿sí? En esta posición, aquí cuando el Bitcoin está entre 38.000 y 38.400. Eso se debe a los precios, o sea, una variable de eso son los precios que ustedes puedan conseguir, los strikes y estas cositas de acá, o sea, los multiplicadores. Estos son las variables críticas de todo: los strikes, los multiplicadores y la cantidad. Vamos a tratar de que esto desaparezca. A ver cómo voy a hacer eso. Miremos a ver dónde se encuentra en el 38 después. Entonces, voy a meterle una cuarta y una. Oh, se me dañó. Es 3 y 2. 3 y 2 y acá 3 y 2. Vamos a ver ahí. Bueno, 4. ¿Qué tal 4? Bueno, 9. Y aquí 4. 4 y de venta vamos a ponerle 1. El apalancamiento no nos está ayudando. El apalancamiento es muy alto. ¿Qué pasa si yo le pongo 5 acá? Sí, o sea, en esencia esto es como andar jugando hasta que nos dé, ¿no? 3 y 1. Tengo una ganancia bastante bajita. Aquí 3. Este también sería un 1. Vamos a ver cómo nos va aquí. Sí, la mejor opción sería así como en 2. Entonces observen ustedes que aquí lo que tenemos es un perfil de ganancias bastante interesante. O sea, vamos a, mejor dicho, aquí vamos a beneficiar el hecho de que el Bitcoin caiga. Entonces miren que acá ustedes se pueden ganar así cada 33.085 dólares. La posibilidad máxima de pérdida es 4 dólares y eso que sí alcanza 38.000 dólares el strike. O sea, a partir de 38.600 ustedes ya empiezan a ganar dinero, empiezan a ganar 1.16. Bien, amigos, entonces este es el perfil que nos queda, este es el perfil de ganancia que nos queda. Así como ustedes pueden ver acá, pues es muy escaso el rango, es muy pequeño el rango en el cual no se puede perder. Sin embargo, se puede perder, ¿no? Pero la ganancia, la pérdida máxima va a ser de menos 4 dólares versus la ganancia máxima si cae el Bitcoin de 85 o si crece de 42. Bien, amigos, yo pienso que eso es todo por esta ocasión. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir este video, suscribirse y calificarme. Nos vemos en otra ocasión. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Más adelante les mostraré otras cositas en las que estoy trabajando con esto también de los derivados y de las opciones que me fascina tanto. Y pues ya está suficientemente largo este video. Entonces les agradezco mucho a todos si han llegado hasta este punto y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.